mucha alerta con su dinero. Solo en el 2012, en San José, se registraron 2.635 asaltos. Con el fin de evitar esto en San José, autoridades de seguridad junto con encargados del Banco Popular realizaron una campaña de consejos en donde le hacen un llamado a la población a que transiten con precaución. Tener un acercamiento más directo con las personas, ¿verdad? Unir, explicarles cuáles son los consejos, las mejores formas de manejar su dinero y pues no ser víctimas de lampa, ¿verdad? Recomendaciones generales, recomendaciones muy prácticas que les permiten a ellos pues no darle oportunidad a los delincuentes de frente a la cantidad de dinero que las personas portan estos días. La idea es que quienes visiten la capital no sean blanco de lampa y puedan realizar sus compras navideñas con tranquilidad. El mejor consejo que nosotros podemos darle a la gente, a las personas en general, es que no anden dinero en efectivo en grandes cantidades, sino que más bien se den opciones de que, como el uso de la tarjeta de débito para hacer sus compras, ¿verdad? Y evitar que anden, como lo dije, grandes cantidades de dinero, que al final de cuentas es lo que buscan los delincuentes. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, el año pasado en el centro de San José se reportaron 2.635 asaltos, de los cuales el Distrito Hospital y Catedral fueron los primeros lugares.